por ejemplo, no sé si llega a un cumpleaños, ¿no? Pero digo, por ejemplo, gastan más dinero que en un casamiento. Digo, de estos niveles estamos hablando. De hecho, una de las cronistas, la cronista del Diario del País que pudo viajar hacia ahí, tengo el nombre de ella, vamos a darle los créditos, Ana Palacios, que hizo una crónica desde ese lugar, cuenta que hasta se están pasando un poco de rosca porque muchas familias terminan a veces recontraendeudadas por llevar adelante este tipo de funerales, ¿no? Donde aproximadamente gastan unos 5.000 euros por funeral, entre 5.000 y 15.000 euros. ¿Y cuánto gana un ganés en promedio? Bueno, gana unos 300 euros al mes. Es decir, realmente muchísimo, muchísimo dinero invertido en eso.